Hello, welcome to TeleSour. I'm Ian Bruce, and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's program, Brazil's elections. Is the giant of Latin America heading for a far right, even a fascist government? And what could that mean for both the right and the left in the rest of the region? To talk about this, we're pleased to have with us Edison Hurtado. He's a sociologist who teaches political science at Flaxo here in Quito. And a keen observer of Brazil and Latin America. But first, let's take a look at this video. Edison, thank you very much for being with us. These are dramatic times in Brazil and in Latin America. Let's start by saying, how far is this a specifically Brazilian phenomenon? This rise of Bolsonaro and the far right. To what extent does this have parallels in Latin America? Tenemos que ver muchos paralelismos con algunos el giro a la derecha en general que se produce en en Latinoamérica, right? ¿no? El giro right a la derecha que se produce tanto Ecuador como en como en Argentina, y que creo también puede verse reflejado en el voto en contra del proceso de paz en Colombia. Entonces, el fenómeno brasileño sí es particular, tiene sus condiciones en términos de quién vota por Bolsonaro, quién está detrás de la descomposición política. Eh, en Brasil cómo cómo han afectado las coyunturas específicas en Brasil, pero eh, no es un caso aislado lastimosamente porque se ve que hay un avance fuerte de una agenda neoliberal hacia la derecha. Pero what are the specificities because it's one thing, you know, uh, turn to Pinera in Chile or or something like that. Bolsonaro is something different. Sí, yo pero yo creo que responde a algunos factores similares, digamos. Hay unos factores principales de descomposición del sistema político. ¿no? Yo creo que hay un primer, un primer punto que es el uso de las armas políticas sin mucho reparo. O sea, una descomposición del sistema político, por ejemplo, para afectar a, a Dilma, luego para encarcelar a, a Lula, y eso genera un vacío de poder. Eh, eso creo que es un fenómeno que no solo ocurre en Brasil, sino en otros países. Ahora, la especificidad del caso brasileño tiene que ver con la lógica tan de extrema derecha que tiene Bolsonaro, el, las bases de apoyo que combinan un montón de cosas que reproducen ciertas lógicas de, de fascismos más tradicionales. Eh, una mezcla ¿Qué de son esos? Porque talk about is he a fascist what are the what are the similarities or the things it shares in shares with classic Yo creo que principalmente sumar un montón de necesidades, las necesidades por orden, por por una autoridad, por una una jerarquía que está que, que, que no hay. Y creo que da por un lado es una crisis política, un vacío de representación política que se ha generado. Por otro lado, una crisis social en términos tanto de delincuencia, de inseguridad, que los índices, si uno ve los índices son altísimos y por eso calza muy bien una propuesta como la de Bolsonaro de armar, armar a la población, de llamar a la represión. Y, y crisis social también en términos de desempleo. Brasil estuvo en un momento determinado eh, creciendo a tasas altas, acompañando todo el crecimiento de los BRICS, eh, pero después llega a una cierta descomposición económica que tiene 12% de desempleo. Entonces eso hace que la población esté tensa y los niveles de desigualdad en Brasil no han bajado, digamos, creo que el gobierno de Lula bajó eh, la pobreza, sacó un montón de millones de personas de la pobreza con políticas sociales y con lógicas redistributivas, pero la dinámica de inequidad entre los sectores que concentran muchísimas ventajas y la gran población que está eh, todavía con pocos eh, bienes de acceso eh, hace que eh, hay una tensión social permanente. Yo creo que se conjugan los fenómenos, ¿no? Yo creo que hay que ver coyunturas específicas, porque, digamos, la, la estructura de desigualdad en América Latina está dada, insisto, el tema de la, de la descomposición institucional también está dada en varios lados, eh, pero, digamos, se conjugan de una manera específica en Brasil y hacen que, junto a estos factores de crisis política y de crisis social, también surja un fenómeno de apoyo evangélico, conservador, frente a la figura de Bolsonaro. También yo creo que tiene que ver con la coyuntura electoral específica. En Brasil no hay una plataforma política que le pueda hacer frente a Bolsonaro. O sea, el PT es... Tanto un partido que estuvo gobernando y que tiene su, su vigencia y su fortaleza, pero también es un partido que está deslegitimado por todas las crisis de corrupción y por el desgaste político y porque ha tenido un ataque de la, del establishment mediático muy fuerte. Entonces, si bien Bolsonaro genera un montón de resistencias, también el PT genera un montón de resistencias. Entonces, yo creo que combinados estos factores hacen que se produzca una, una situación en la cual Brasil está prácticamente eligiendo a alguien que. De múltiples maneras ha you talked about a, a political vacuum, the use of the first the political mechanisms in Congress, then the the courts, the judicial process to remove Dilma Rousseff, to remove Lula. But wouldn't you expect that vacuum to be filled by the traditional right? You know, by the PSDB, Alckmin, you know, the the, the classic. neoliberal, ¿por qué se de este extraño semifascista? Porque yo creo que el vacío se llena con lo que, con lo que en ese momento está. Y yo creo que, por ejemplo, pensando en el caso de Ecuador, ya que estamos desde Quito, mm. eh, cuando se generó el vacío de poder eh, a partir, en toda la década de los 90, eh, había un vacío y ese vacío fue llenado inicialmente por Lucio Gutiérrez, un, un coronel que dijo que va a ser de izquierda, que pactó con los indígenas y que luego hizo un giro a la derecha dramático y que terminó cayendo porque su poder era, era muy débil. Y luego ese vacío se llenó momentáneamente con Lucio, pero después se llenó mucho más sustantivamente con el proyecto de Rafael Correa. Entonces, eh, tenemos ahí, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que ese vacío político, la crisis de representación política, puede ser llenada también por proyectos de izquierda o aparentemente de izquierda, como el de Lucio Gutiérrez. Eh, entonces, en el caso brasileño, se llena con, esta, con, con este proyecto más de derecha, más de ultraderecha, eh, porque... Realmente los niveles de crisis son muy fuertes y porque la coyuntura política brasileña ha marcado un caos muy fuerte, una, una crisis institucional muy fuerte. ¿Donde se ha la izquierda y la izquierda. Claro, claro. En la, en la izquierda tiene una crisis de legitimidad, el PT no tiene techos de votación, hay mucha resistencia al PT y... Eh, todos están jugando a ser antisistema, antipolítica, y ahí aparece claramente alguien que no es que siempre estuvo en margen, en los puestos secundarios de la política y, y tiene un discurso, construye una plataforma muy reaccionaria y que la gente adhiere. Y, y es muy dramático, yo creo que el caso brasileño, porque la, 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 los que votan por Bolsonaro son de diversos sectores principalmente hay una votación de blancos de clase media alta, sectores económicos prósperos del sur de Brasil, etc. Pero también hay una clase media y también hay sectores populares que están votando por, por Bolsonaro. Entonces, eso hace entonces, que entonces, es un fenómeno does he social más complejo. ¿Qui ¿Quién representa? Yo creo que representa al miedo, al caos, a la, a la, a la, a la, a la necesidad de tener cierto cierta recuperación de orden en Brasil. Yo creo que eso representa, es un, un fenómeno de la ansiedad, un fenómeno producido principalmente en torno al vacío. ¿A quién representa en términos de intereses? Eh, claramente eh, representa a los sectores económicos más, eh, más tradicionales de Brasil. Yo creo que en ese sentido la derecha tradicional vota por este experimento y quiere utilizar este experimento porque le conviene. Recordemos que... ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Entonces? Porque hay un tema de, digamos, aunque suene un poquito old fashioned, digamos, eh, eh, hay una estructura de intereses detrás de cada sistema político. Y en esta estructura de intereses, claramente, los sectores financieros son los que ganan, los, los empresarios, sobre todo de la zona, zona centro-sur, van a tener muchísimos privilegios y, sobre, y el capital financiero también va a tener un montón de comodidades. De hecho, lo primero que hizo Bolsonaro, de las primeras cosas que hizo Bolsonaro cuando ya termin, ten, acumuló una ventaja electoral, fue hablarles a los mercados y decirles, vamos a tener una agenda de liberalización, de privatizaciones. Solo ahora en estos últimos momentos días cuando ya tiene que conquistar el voto de centro ha dicho cosas como no vamos a privatizar todo pero es un juego más electoral porque en Just el fondo yesterday he said, I'm not privatize Petrobras. claro pero es un juego más de, de posicionarse frente al, al centro que va a necesitar eh, votos de allí pero su reacción inmediata muy 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 fuerte fue vamos a eh, liberalizar el, el mercado financiero y eso tiene eh, representantes locales y transnacionales que se ven beneficiados. En América Latina fue muy, digamos, eh vistoso o llamó la atención el hecho de que sebastián piñera haya declarado que bueno las formas de, de, de bolsonaro pueden ser un poco cuestionables pero en el fondo está bien orientado las políticas que va a orientar son muy buenas entonces sí creo que hay unos aires de familia entre los intereses de los grandes grupos económicos brasileños y latinoamericanos con una candidatura de bolsonaro eso está claro los Piñera's los the, the duques, you know, uh, Sí, yo creo que por un lado está el tema del capital y financiación internacional, que tiene, digamos, parientes cercanos y lejanos, pero que son muy relacionados. Pero lado, tienes un, un momento del capital más local, de, de la, las capacidades de acumulación de ciertas lógicas predatorias. Y con esto me refiero a élites que buscan controlar el poder del Estado para servirse de, del poder del Estado, es decir, conseguir un montón de beneficios y de prebendas, exenciones tributarias, eh, posibilidades de hacer negocios con el Estado donde salgan ganando recursos, etc. En el caso ecuatoriano se puede ver claramente. Eh, Lenín Moreno, que es el, digamos, el candidato que pone Correa, que Correa le, le transfiere el capital político y sin los votos de Correa, Lenín Moreno no ganaba. Cuando llega a la presidencia se... Sí enemista con Correa, y, de, y dentro de las cosas que hace es darles un montón de beneficios fiscales, tributarios a los grupos económicos. Entonces, eh, cuando tienes un establishment económico más de un establishment mediático que favorece a gente como Moreno, puedes tener la legitimación de políticas que no son redistributivas, pero que sí son concentradoras. Y en el caso de, si tú le ves, Macri tiene lo mismo. Cuando Macri, eh, digamos, intenta limitar un poco las, los, los programas de redistributivos, pero concentra gran facilidades de acumulación al capital financiero internacional, sigue manteniendo altos altos índices de legitimidad, sobre todo en los medios, pero la economía se destroza. Entonces permite, flexibiliza la, la acumulación del capital internacional y los capitales llegan y después se van y se queda desfinanciado Macri. Entonces. There are family airs in the way in which the financial international capital but there are also particular interests in different countries. But let's think about how that would work. So, you know, a Bolsonaro government could have similar economic policies to Macri, Piñera, Duque and so on and so forth. But if he were to continue with the kind of political discourse he has now, you know, very explicitly sexist, misogynist, homophobic, racist, you know even yesterday he said he was going to not demarcate any more indigenous lands he's going to put them up for sale you know that kind of discourse is not quite acceptable even for the traditional right in latin america so how are they going to negotiate that um, yo creo que hay dos escenarios uno es la descomposición social más fuerte y el otro es la posible resistencia social que eso genere. En el primer punto, yo creo que ese es el, más, el, el, el que da más temor en, en términos de expectativas de qué es lo que podría pasar. Si recordamos el surgimiento del fascismo clásico, Hitler y todo lo demás, la descomposición social era muy alta y había grupos sociales que estaban favoreciendo políticas represivas. No, Allá también se persiguió a grupos específicos, gitanos, homosexuales, judíos, y esto estaba bien visto por un sector de la población que creía que había que poner orden en la economía alemana. Entonces. Eh, eso es lo que preocupa, porque hay una sensación de que estamos pasando de un proyecto autoritario solo en ámbitos políticos, y en realidad lo que estamos haciendo es recogiendo un montón de sensaciones y de culturas políticas más autoritarias que vienen desde la sociedad. Por ejemplo, todas las posturas de pro vida o de la, de la Iglesia Evangélica para decir necesitamos a alguien que eh, mantenga los valores que cuide la familia, que cuide la vida, ¿no? Son, son, son proyectos que tienen derecho de existir porque son propuestas legítimas de personas que están muy asociadas con valores religiosos, pero cuando eso se convierte en una ley para toda la población, termina segregando, termina marginalizando, termina estigmatizando, termina incluso judicializando a otras prácticas que no están bajo la norma. Entonces, hay un aire conservador muy fuerte en América Latina que se junta con otros aires más de necesidad de orden político y social eh, que hacen que Bolsonaro sea un digamos un potencial peligro para para la expansión de estas ideas más fascistas antes que solo de derecha eh, normal o tradicional digamos. How do you see Brazil's influence in the region in general? Because Brazil has always had a slightly strange relationship with the rest of Latin America, partly because it speaks a different language. Um, But even culturally, you know, I mean I have mean, spent some time in Brazil and it's you know you read the Brazilian papers, there is no Latin American news. You know, the rest of Latin America for most Brazilians hardly exists, you know. I mean how and yet in nineteen sixty-four Brazil led the way to a decade of military dictatorships in Latin America. So how do you think that relationship plays out? <laughs> Como la, las orientaciones de política internacional, de la política exterior brasileña, digamos, tiene, un, tiene un peso más mundial. ¿no? Está pensándose Brasil en el mundo y a, los países de América Latina, en realidad, en términos de tamaño de la población y de la economía, son relativamente provincias brasileñas. ¿no? Entonces, cuando Brasil está pensándose para el mundo, tiene un ojo digamos, discreto para América Latina en términos de, de geopolítica. Ahora, yo creo que en términos políticos eh, Brasil refleja una expansión de esta derecha a toda, la, a toda la región, un fin de ciclo, digamos, que creo que sí tiene efectos sobre la región. Porque eh, si es que en Brasil se logra imponer un sistema en el cual eh, se eh, elimine a la izquierda, no por las elecciones, aunque ahora, ahora podemos matizar, pero sino más bien en el campo judicial. Eso es una gran enseñanza para los demás países. O sea, todos los países estamos viendo a Brasil, los otros países, cómo es que pueden excluir a los, a los partidos de izquierda que quieren participar y ya no, los, no se los deja. Entonces, en ese sentido yo creo que puede haber un efecto de, eh, de reflejo. ¿no? Un, un país que hace eso, que excluye y que además genera una, 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 unos aliados en torno a una extrema derecha, eh, eso puede ser como un clima de, 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 para toda la región. Y ciertamente, digamos, también México sucede así. Yo viví muchos años en México y en México también, cuando está pensando América Latina, ve cosas como confusas, ve Argentina, ve Brasil, ¿no? Y los, los otros países, o ve Centroamérica, son como países pequeños y todo. Pero el, el, la influencia que tiene México, Brasil, Argentina, que son las economías más grandes, sí pesan en la región en términos de qué orientaciones pueden tener los gobiernos. Tal vez una cosa importante. Eh, cuando Brasil, eh, en todos los años, digamos, entre la dictadura y la postdictadura eh, tuvo una, un posicionamiento geoestratégico en el mundo para eh, desarrollar su industria interna. Esto sirvió también de modelo para otros países, lo mismo que Argentina, el proceso de industrialización argentina, el proceso de expansión del mercado argentino, lo mismo en, en México. Esos países. Implementaron un modelo de crecimiento hacia adentro, de industrialización, que fue seguido por otros países más pequeños de América Latina. Entonces, en esa medida, creo que sirven como reflejo estos grandes países latinoamericanos y de las tendencias que puede tomar la región. Por eso es que, teniendo esa tendencia Brasil ahora, preocupa a los demás que se abra un abanico, una expectativa en torno a una derecha más eh, ultraconservadora antes que una derecha neoliberal clásica. just to finish this bit because i want to talk a bit more about the response of the left but what about the military i mean the, you know in the 1960s 1970s that connection between brazil and the other dictatorships was largely through the military institution bolsonaro is a military man the number of military members of congress has increased considerably in these for in the first round of these elections ¿Cómo crees que los otros países, los establishments militares en otros países, se relacionarán con lo que está pasando en Brasil? No soy experto en el tema, pero creo que eh, es diferente la cultura militar y, la, y los rezagos del, de los aparatos dictatoriales en distintos países. En Ecuador eso es más visto, los militares son vistos como buena, buena onda, fueron militares más suaves, son dictablandas, como se dice en español, ¿no? Eh, pero los del Cono Sur fueron muchísimo más crueles. Pinochet... Eh, Argentina, la dictadura argentina fue muy fuerte. Eh, yo creo que hay que ver una cosa, la, esta vinculación de, la, de, la, de las milicias eh, o del ejército, incluso de la policía en Argentina con la vida cotidiana es muy alta, es muy fuerte. Eh, las racias militares o la forma en la que la policía entra a las favelas y entra, digamos, a, a matar, ¿no? No, es, no es que entra a poner orden, no es que entra a, a tomar prisioneros, hay un fenómeno muy fuerte. Yo estuve en Brasil hace un par de años justamente haciendo etnografía sobre barrios populares en Sao Paulo, en las favelas de Sao Paulo, y entrevistábamos a los jóvenes que vivían en las favelas, en distintas favelas, tanto al norte, al sur de Sao Paulo, y todos nos decían que le tenían miedo a la policía. Cuando la policía venía, no era para que, para, porque se iba a llevar a alguien preso, venía a, a llevarse a, a matar a jóvenes, eh, y sea el culpable o no sea el culpable de alguien que hizo un, un robo en el centro o alguna cosa así, porque venían a, a meter miedo. Porque eh, hay un tema todo de derechos humanos, de cómo se procesa la relación entre policía y jóvenes, entre policía y marginalidad urbana que um, yo creo que está muy, a, muy arraigada en toda esta idea esta idealización de la dictadura brasileña que tan abiertamente eh, rescata a Bolsonaro. Bolsonaro no tiene miedo en decir, eh, somos eh, fanáticos, digamos, somos fans de la, de la dictadura y eso, esos valores, esos principios deberían ser retomados hoy. Eso yo creo que está arraigado en esta cultura de, de, de la violencia, en esta cultura militar institucionalizada en, en Brasil. Okay, so we don't know what the result will be en la segunda ronda, obviamente. Pero, ¿whether Bolsonaro wins or not, what has this experience taught the left in Brazil and in Latin America? Yo creo que no solo para la, para la izquierda, sino para la democracia en general. O sea, si es que no, no, no respetamos los procedimientos democráticos para juzgar a los corruptos, si no respetamos los procedimientos democráticos para... Que todas los, 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 las facciones políticas tengan participación y ganen o pierdan, si no respetamos las instituciones democráticas, nos puede salir una, eh, salir, una opción por fuera de las instituciones. Eso es como una, una enseñanza para la democracia y creo que no es menor. O sea, yo sé que la izquierda permanentemente ha estado diciendo que la democracia es una democracia burguesa, de un juego entre élites. Sí y no. También hay que defender la democracia en el momento en el que existen este tipo de eh, avances más de derecha y tan, tan conservadores. Para la izquierda yo creo que hay una enseñanza clave. Es que no puedes gobernar con líderes y caudillistas. Necesitas tener una organización detrás. Necesitas tener una plataforma más grande. Necesitas hablarles a las clases medias y hablarles a los sectores de las clases altas no puedes tener un discurso permanentemente de decir inclusión social inclusión social porque eso polariza permanentemente y en esa polarización eh, tú pierdes votos en las clases medias tú pierdes Pero el ¿cómo control do do I mean because your social base depends your social base in the poorer classes depends on providing them with services increasing improving their, their standard of living and so forth I mean inclusion is la the basis of your support sí. Pero cuando les, hablas, cuando les hablas a los sectores populares y, y haces políticas redistributivas, te ganas este respaldo no solo por clientelismo, sino porque en realidad hay un proyecto social incluyente. Pero cuando las clases medias sienten que el gobierno les está extrayendo riqueza para... No, no, es, no, no tienen la pedagogía democrática para decir estoy contribuyendo a través de mis impuestos a tener una sociedad más, más justa. Es, es una lógica más predatoria. El concepto de predatorio es muy importante porque se desarrolló justamente en Brasil con Peter Evans, un sociólogo, que decía hay unas élites y unos sectores sociales que quieren tomar el Estado para beneficiarse directamente. Entonces, cuando las clases medias ven que eh, se les está quitando privilegios, eh, hay que tener un discurso político frente a ellas, hay que decirles, oigan colegas de las clases medias, júntense porque a través de que ustedes paguen impuestos y que tengamos un sistema fiscal redistributivo, todos vamos a estar mejor. ¿No? Entonces las clases medias son vulnerables, pueden en un momento determinado en una crisis económica dejar de ser clases medias y convertirse en clases precarias. Entonces el proyecto político de la izquierda tiene que incluir a los sectores populares de forma tradicional, no solo en política y discursivamente, sino que también tiene que incluir en formas de políticas y de pedagogía democrática a las clases medias. ¿sí? Entonces ahí me refiero yo con que no podemos gobernar solo eh, con líderes que antagonizan todo, todo el tiempo, sino que debe haber una construcción de hegemonía, por decirlo así, o una construcción de plataforma para toda la sociedad. Es decir, la izquierda tiene que saber gobernar a mediano y largo plazo, y no solo de forma resistente y reactiva frente a la derecha. No, tiene que tener una plataforma de crecimiento más largo plazo, pensarse como élite gobernante también, porque el gobierno es así. Una, un proyecto gobernante que sea incluyente y que, que dure más allá de lo que dure eh, el carisma de un líder. Pero ¿crees que los gobiernos de Corea, de Lula en Brasil, de uh, Kirchner, de Cristina Kirchner, de uh, Fernández de Kirchner en Argentina, ¿crees que han fallado en ese sentido? En el sentido de hablar con la clase middle? En alguna medida sí. Yo creo que en alguna medida sí. Eh, eh, no, no tanto en el caso brasileño, no tanto en el caso argentino, pero en el caso ecuatoriano, claramente. En el caso ecuatoriano, sí. Eh, eh, la figura de Correa fue una figura que generó muchas resistencias y si uno ve los datos electorales, el electorado inicial de Rafael Correa era en toda la población, no había quien esté en contra. La, los niveles de legitimidad de Correa, incluso al final de su mandato, fueron muy altos, lo mismo que Lula. Lula termina con un 90% de legitimidad, de aceptación. Pero el electorado concreto va siendo cada vez menor en el caso de Correa entre los sectores medios, entre los sectores urbanos. Eh, Alianza País en el momento de, de, de Correa pierde la ciudad de Quito, pierde las ciudades intermedias. Es porque generó una distancia y, ese, y ya no hubo allí un, un partido político orgánico que tenga cuadros a nivel intermedio y que interpele a esos sectores más de clase media urbana en Ecuador. Entonces se dependió mucho y al final los resultados electorales, incluso de la elección de, de, de Moreno, demuestran que eh, el voto, sobre todo de los sectores pobres y de la costa son los que terminan juntándose a Alianza País. Y Alianza País dejó de tener vigencia y presencia electoral en los sectores medios y altos. Ahí es cuando me refiero que no hay que tener solo un líder que... Eh, promueva sueños, promueva propuestas, sino que también hay que tener un aparato que sepa cooptar los espacios de gobiernos locales e intermedios con una propuesta renovadora, incluyente, etc. En el caso brasileño y en el caso argentino, no estoy muy familiarizado con, con ello, pero hay unas sociedades de clases medias muy estabilizadas, digamos, Argentina sobre todo, es una sociedad que se piensa a sí misma como de clases medias y que eh, vota por Macri. ¿Por qué surge Macri? ¿Dónde, dónde la fiesta de Macri, la, la gente que hace campaña alrededor de Macri, interpela a esos sectores más empresariales, más de consumo, eh, y, y la izquierda no lo, hace, no lo hace? Tal vez orgánicamente no, no puede hacerlo, no, 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 no debe hacerlo, pero eh, sí estratégicamente tener alguna estructura partidaria, más allá de un liderazgo, más allá de un solo gobierno eh, coyuntural, sino pensarse como proyecto hegemónico. I mean, those are interesting suggestions, lessons for the long term. Fernando Haddad has a very short period of time to turn this around for the second round. If you were Fernando Haddad, what would you be doing now? No, no primero no quisiera <laughs> estar en los, en los zapatos de, de, de Fernando Haddad. Eh, creo que tiene una tarea titánica. Para eh, volcarse al, al centro, creo que incluso ya la estrategia de campaña está yéndose para allá. Tiene que negociar con los otros, otros eh, partidos políticos, eh, tiene que demostrar las caras del potencial peligro de, 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 de Bolsonaro. Eh, tiene una agenda en torno a propuestas que le hablen a la clase media justamente, porque Bolsonaro no quiere no quiere debatir. Si yo fuera Bolsonaro no hago nada. Mientras, mientras menos haga, mejor. Porque mientras más cosas haga Bolsonaro, más votos puede perder. Entonces, como estrategia de campaña de Bolsonaro, yo no hiciera nada. Y de hecho es lo que está haciendo. No quiere debatir, no quiere meterse en muchos líos, quiere limpiar su imagen. Haddad no puede, no puede no hacer nada, no puede tener una estrategia defensiva. Tiene que ser una estrategia en la cual muestre los peligros potenciales de Bolsonaro. Muestre que es Bolsonaro no es, una, no es, un, no, no es un aliado tan, tan fuerte para la clase media. Puede ser potencialmente alguien que expolie la riqueza de la clase media y la concentre en las élites. Eso tiene que, que mostrarlo. hablar a la clase media, hablarle ya no a sus votantes del PT. Tiene que conservar a los votantes del PT, pero tiene que conquistar a sus otros votos a los que se les puede convencer vía propuestas y vía mostrar los peligros que, que, que Bolsonaro implica. Edson, thank you so much. Very interesting observations. We've been talking to Edson Hurtado from flaxo, political scientist, sociologist, about The implications for Latin America of the electoral results in the first round in Brazil. This is Interviews from Quito. I'm Ian Bruce. Until next time.